Presencia. Siéntanse como en su casa, el día de hoy estamos para celebrar el evento más esperado por nuestros caseríos de Xayapuaico, Royopamba, Ushuro y Agocás. Les agradezco infinitamente y sean bienvenidos y gracias. Gracias a Dios misericordioso por mantenernos con vida y salud. Bendiciones a todos mis hermanos de este sector de la provincia de Sánchez Carrión, de Xayapuaico, de Cuchuro, Rodiopampa, Bocas. Señor alcalde del distrito de Macabal, Leoncio Díaz, doctor Auki Salinas, jefe de la Red de Salud de Sánchez Carrión, doctora Rosalind Fresco, representante del Fondo Social, nuestro representante de nuestra Policía Nacional, nuestra promotora de salud, los médicos de la posta de acá de Abocas. Queridos hermanos y hermanas, venía a cumplir un ofrecimiento que hicimos durante la campaña. No merece un agradecimiento porque es una obligación. Y desde el primer momento que asumimos este compromiso, nos pusimos a trabajar desde el año 2015 con la finalidad de hacer realidad una a una las promesas que habíamos ofrecido en nuestro caminar por toda la provincia, por todos los caseríos, por todos los distritos de Sánchez Carrión. De manera que el Fondo Social en esta oportunidad se constituye un gran aliado que permite invertir capitales frescos que vienen producto de la regalía de la empresa minera Barrick para que estas tres provincias puedan también ejecutar obras en beneficio del pueblo. Pero esta municipalidad y esta gestión también se dedicó a trabajar y a planificar el desarrollo de la provincia, teniendo como una visión de ser la mejor provincia del Ande liberteño. Ese es nuestro reto. Los Sánchez Carrionistas podemos, los Sánchez Carrionistas podemos lograr ese objetivo de convertir a nuestra provincia en la mejor provincia de toda la Sierra de la Libertad. Ese es nuestro objetivo. Y para lograr eso, significa acortar brechas con infraestructura, por un lado, en obras de saneamiento, de salud, como en este caso, y también electrificación, agricultura, canales de regadío, infraestructura de riego. Y ahí, en esos pilares, es donde nos hemos centrado y estamos ejecutando obras con el poco presupuesto que viene. Y acá estamos trabajando con nuestro alcalde distrital, Leoncio Díaz, algunas obras que no solamente significa la posta. En el plan de la reconstrucción ha sido priorizado la carretera de 9 de octubre, Puente Piedra, Quebrada Honda, San Fernando, Marcabalito, hasta el desvío de acá de Marcabal. Vamos a trabajar con un presupuesto que lo va a asignar el Fondo de la Reconstrucción Nacional
y va a quedar a nivel de mortero asfáltico. Entonces vamos a tener una vía ahí que podamos, que lo hemos denominado la vía de la fe, la carretera de la fe, porque por ahí peregrinan para venir a la fiesta del amito de Marcabalito, quienes son creyentes de la religión católica. Entonces, esa obra, aparte hemos trabajado conjuntamente un expediente que me ha hecho llegar el alcalde para trabajar el tema de la posta de Chorobamba. Dentro de esas limitaciones presupuestales, como ustedes ven, estamos haciendo cosas y estamos gestionando presupuestos para seguir trabajando. En cuanto a la posta médica, esta es una obra que, como bien lo he explicado, el Fondo Social es el que ha financiado. Quien habla como en su calidad de alcalde provincial es miembro del directorio del Fondo Social. Y ahí justamente solicitamos el financiamiento para esta posta. Y es en el directorio que se aprobó el financiamiento y su posterior ejecución. Por eso, a nombre de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión y de este pueblo, de Agocás y de los caseríos beneficiados y de todos los ciudadanos que se van a beneficiar de este proyecto de la posta médica, que son aproximadamente 3.059 pobladores, hágale llegar, doctora Rosalyn Prescott, a todos los integrantes del Fondo Social Alto Chicama, nuestro agradecimiento en nombre de todos los pobladores beneficiados y de nuestra municipalidad. Eternamente agradecidos por contribuir el Fondo Social a la mejora de la calidad de vida de los pobladores de estos sectores. Y en consecuencia, nosotros tenemos que decir de que ese Fondo Social ha sido un aliado en estos 3 años de gestión que estamos para poder no solamente cristalizar esta obra, sino otras más que están también dentro del ámbito de la jurisdicción de la provincia de Sánchez Carrión. Es una posta que se ha construido con 1.400.000 soles aproximadamente, que tiene una serie de ambientes como el consultorio odontológico, consultorio de medicina, un ambiente de farmacia, admisión, archivos, consultorio ginecológico, servicios higiénicos, puerperio, limpieza instrumental, sala comunitaria y pasadizo, consultorio pediátrico, tópico de urgencias, servicios higiénicos de minusválidos, de hombres, mujeres, un ambiente para recién nacidos, sala de partos, etcétera. Todos estos ambientes, el día de hoy, se ponen al servicio de cada uno de los pobladores aquí presentes y de sus familias. Coordinando con la Red de Salud de Sánchez Carrión, un trabajo en conjunto, un trabajo coordinado, un trabajo interinstitucional, que es que en momentos de crisis, cuando los presupuestos faltan, la voluntad de los directores, de los jefes de las instituciones, se ponen a prueba y de manera mancomunada, de manera de alianzas, de firma de convenios, podemos redoblar y juntar esfuerzos a fin de hacer realidad estas infraestructuras. La ponemos en servicio de la comunidad y en nombre de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, el día de hoy declaro inaugurado este centro de salud de Agocás. Que Dios lo bendiga y que sirva para todas las generaciones venideras y que cuiden la salud de todos nuestros pobladores. Muchas gracias. Doctor Arturo Rebaza, nuestro alcalde de nuestra provincia. Doctor Auki, nuestro jefe de nuestra red de salud provincial. Jefe del PAR de Marcabalito, de la Policía Nacional del Perú. Doctora encargada del Fondo Social. Autoridades que están en esta actividad. Queridos alumnos de aquella Agocás, un recuento cómo llegamos a tener este objetivo, esta obra. Agradezco de antemano esas autoridades de acá de Agocás que cotidianamente
sabían que existía un expediente técnico y cotidianamente iban a la municipalidad a ver qué hacer, porque no era permitido hasta el momento, ya que pasó, ya que el doctor le dijo anteriormente que la municipalidad ha recibido tantos millones a nivel provincial, el distrito también era lo mismo. Y daba pena tener que atender a estos niños, a las madres gestantes, en una casa, una casona antigua, que verdaderamente dolía en el alma que cuántos millones ha pasado por esos pueblos y no había una posta médica, ni siquiera lo mejoraba en esa casona. Y nosotros nos pusimos a trabajar, siquiera acomodarle algo. Y de ahí fuimos a tocar las puertas de nuestra municipalidad provincial para que nos ayude, ya que había un presupuesto designado del Fondo Social a nuestra provincia de Sánchez Carrión. Y ahí donde quiero decirles de que cuando uno quiere a su pueblo, cuando uno quiere verdaderamente servir, y ahí está la mancomunidad de trabajo de nuestros dirigentes, de nuestras autoridades, y ahora lo hemos logrado. Agradezco rotundamente al Fondo Social, háganlo llegar mi agradecimiento a todos los integrantes del programa. Muchas gracias, en nombre de nuestro distrito de Abarcabal, especialmente también a los moradores de aquí, de los caseríos de Royopamba, Cuyuro, Chayapuaico, y aquí el sector querido de Aucas. Muchas gracias. Doctor, hay mucho que hacer, tenemos que seguir trabajando por la salud. Y ahí le agradezco ante ese pueblo de que ya tenemos el compromiso de poner la puesta en Chorbamba. Y lo vamos a lograr. Entonces el trabajo cotidiano continúa. Nuestro cariño de autoridades hasta el último día, vamos a seguir trabajando para servir a la población. Ahora, mi recuento es amplio porque tengo muchos proyectos a nivel del distrito. Hasta el momento, de pronto no estamos satisfaciendo bien a la población, pero estamos trabajando, como vuelvo a repetir, hasta el último día de nuestro mandato, hasta el 31 de diciembre, donde lograríamos ese objetivo y cumpliríamos nuestra meta que nos hemos trazado, a pesar, vuelvo a repetir, a pesar del bajo presupuesto que tenemos. Un recuerdo breve, en 2014, nuestra municipalidad recibía 19 millones y en 2015 recibí 5 millones de cano minero. ¿Qué diferencia para poder lograr esas necesidades en los caseríos? Era muy difícil, pero lo estamos logrando. Lo estamos logrando y agradezco también a muchas personas que dan el hombro para poder hacer obras. Muchas gracias a los pobladores que dan siquiera con su granito de arena para lograr estos objetivos. Estamos haciendo 7 obras con educación, gracias a la UGEL, gracias también a la CADE Provincial. Vamos a inaugurar 7 obras como comedores, como ambientes de profesores en diferentes caseríos de nuestro distrito de Marcabar. Muchas gracias. Alcalde Provincial de Sánchez Carrión, doctor Auki Salinas, director del sector salud de la provincia, señor Leoncio Díaz, alcalde distrital de Abarcabal, representantes del Fondo Social Alto Chicama, demás autoridades, estudiantes y público que nos acompaña en este acto de mucha importancia pues para Abarcabal. Me referiré primeramente que las personas, todos sin discriminación alguna, tenemos el derecho al desarrollo, y este desarrollo tiene que llevarnos a vivir con dignidad, y vivir con dignidad significa estar atendidos en los servicios básicos que tiene responsabilidad el Estado. Es por eso que el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, conjuntamente en alianza con el Fondo Social Alto Chicama, con alianza con la municipalidad distrital, con alianza con el sector salud, han tenido bien pues aprobarlo, y el Fondo Social que ha dado el financiamiento a aprobar esta importante obra, el puesto de salud de Abocas. Este puesto de salud va a servir pues para mejorar obligatoriamente el derecho fundamental de la salud de toda su población. Creemos necesario y destacar justamente esta alianza entre las diversas instituciones
a fin de lograr los propósitos, a fin de lograr la satisfacción de necesidades de todos ustedes. Entonces, una vez más, creo hay que felicitar a las autoridades, hay que felicitar a todos ustedes como población, a los beneficiarios, por haberse sido pues acreedores a esta obra que es de mucha importancia. La posta es de ustedes, el día de hoy ya lo están entregando, son ustedes los quienes deben cuidarlo, quienes deben hacer uso de a diario, pues, de estos servicios, y creemos que el personal que ha venido prestando y que se continúa prestando sus servicios, lo harán con la mejor calidez, pues, que ustedes se requieren. Por el bienestar de Abocás, por el bienestar de toda la población de Marcabal, especialmente los beneficiarios directos, como también indirectos, pues, un saludo por ellos. Salud, señor alcalde, salud, señor doctor, salud, autoridades, y salud, público. Salud, señor. Muchas gracias.